Azúcar Puri presentó un amparo directo en contra de la sentencia condenatoria. Este amparo lo presentó ante el Tribunal Colegiado del 27º Circuito. Entonces, ¿con este amparo qué es lo que él está buscando? Su libertad. Claro, porque la sentencia condenatoria ha sido por 112 años de prisión. O sea, él está sentenciado a 112 años de prisión. Él está pidiendo, pues, que se le conceda un amparo. Mira. Él está pidiendo la inconstitucionalidad de la sentencia de fecha 21 de julio del 2016. Dictada dentro de la toca de apelación. O sea, ya en la apelación ya se le ratificó esa sentencia. 188-2011. Que modificó la resolución dictada por el juez segundo de distrito en el estado de Quintana Roo en la causa penal 31-2004.